Bueno. Después de tantos capítulos con el coche, creo que merece la pena hacer algo distinto. Ve al norte y el este hasta llegar al cráter. Esta promesa. Visitar al Sherry. Eso es aquí. Vale, primero el Sherry. Hayas vuelto. Tengo un problema y creo que eres la persona idónea. El norte es un lugar peligroso para buggies pequeños como el tuyo. Vas a necesitar un vehículo algo más potente. Vas a tener que hacerte con un Cuprino. Tengo que enviar unos pertrechos al norte. Vuelve cuando tengas el vehículo adecuado, ¿vale? Joder, basta que no quiera temas de coches para que me den temas de coches. Habla con Jackie Wicks. Te buscará la carrera adecuada. Pues muy bien. Esperemos que esto no sea una carretera o sea una carrera muy larga. Vamos a intentar ir con el cochecito que tengo igual, ¿no? Que está bien tuneado, diga lo que diga. Y a ver qué tal. De cara a llorar. Gracias. Ay, mira. Por proteger las carreteras. Venga, va, probamos. Que te llevan al sitio y te deportan de vuelta. Me la apunto, coño. Y ese que está herido. Muy bien. ¿Verdad? ¿Qué coño?
Ya, ¿no? Vale. Bueno, he ido entre comillas. Mira qué bien, me teleporto aquí. Vale. No voy a ir a por el cupé, no te pongas como te pongas. Así que más que menos. Ah, vale, la torreta. Hostias. No, no por aquí. Everywhere. Había un botón. Vale, no me acuerdo cómo se encendía. ¿Cómo se encendía la luz? De verdad no, ah, vale. No había linterna. Juraría que sí. Epa, no quería hacer eso. Coño. Bueno, parece que fue sencillo.
Vale, a volver. Mal sitio para pararse. Correcto. Sin munición. Bien hecho. Eras la persona idónea para el trabajo. Sabía que los bandidos tramaban algo. Esto lo demuestra. Sí, estaban trabajando y había que ir a robarles. Estoy seguro de que es peligroso. Quiero que se lo lleves a alguien que nos diga qué es y qué demonios tenemos que hacer con ello. El anciano Kavasir es un ermitaño. Es muy inteligente. Llévale la muestra. Que le eche un vistazo, le haga pruebas y nos diga qué traman los bandidos. Avisaré a Kavasir de que vas a ir. Al muchiflado no le gusta que aparezcan forasteros de repente. Ve al asentamiento de Kavasir. Está al norte. Llévale la muestra de Feltrita cuanto antes. Buenos días. Buenos días. Estaba buscando el Loaret. Por aquí no hay. Hola. Pero bueno. La prueba patrocinada por Oriento 8 está abierta. Es la preferida de todos. Reponer munición. Estaría bien. ¿El género? Hasta pronto. No. No está mal. ¿Alguna misión? Sigue habiendo desapariciones por esta zona. La autoridad llega para interrogar a alguien y en menos de lo que canta un gallo, desaparece. Tal cual. Vale. La autoridad es mala. Muy bien. Os habla el alcalde. Me han hecho saber que algunos ciudadanos no se les ha
perdón. ¿Dónde demonios era el Barret? Ahí arriba. Hola. Sí. Has conseguido que las carreteras sean seguras. Toma lo que te prometí. Quiero carreteras seguras. Por cada coche de los bandidos que destruyas, te pagaré. Vale, vamos a ver aquella francotirador. Que parecen sencillotas. Se hacen rápido. Hola. Saludos, amigo. Saludos. No, este callejón lo había visto antes. Oh, vale, era un atajo. ¿Qué pretenden? ¿Que rompa los coches usando el rifle? Ah, no. Vale, así sí. Ah. Venga ya. Ya está, ¿no? Sí. Tan sencillo y corto. Ellas daré merecido. Vale. Regreso al garaje de los perdidos. Vale. Hola. Hola. Joder, corre un poco y se cansa.
Qué laberíntico es esto, la verdad. Creo que no, ahí estaba.
En serio. Empanado. No estoy encontrando ni botellas ni nada similar. Pues por aquí es por donde entré. ¿Dónde demonios? Localiza botellas robadas. Fácil decirlo, no tanto hacerlo. Ah, ¿por aquí? Sí. Está. No sé por qué no sabría eso. Será para otra misión posterior, supongo. ¿Qué carajo? ¿Por dónde era este? Acaba de salir alguno ahora de repente. Bueno. Todo correcto. Por aquí viene alguna vez. No, no creo. Y además esto está cerrado.
¿Cómo me he metido aquí así? Probamos esto. Venga, ¿qué puede pasar? La primera en la planta. Vale. No se termina, ¿eh? No, para. Esto no es bueno. Porque lo que sí que se me acaban son las balas. Venga ya. Si ya estaba yo antes. Hola, ¿qué haces? ¿Quién da más? Mira los caballos cómo saltan. Conducto de nanotrito. ¿Por qué tenían eso? Y lo de completado. ¿Completado el qué? Ah, es esto. Ah. Vale. Wow.
Pues supongo que bien. Misión completada. No sabía ni que tenía misión. No se salía. Sí, era hasta la entrada. Ah, ahí está. Vaya, veo que has vuelto de una pieza. Hay cloacas por todo el yermo. Busca las trampillas. Si estás lo bastante loco como para buscarlas. Vale. De no entres a busca. Vale. ¿A dónde estoy yendo? Ah, genial. A lo de que va a seguir. Bueno. Clase. Hey. Coño. Ese cacharro de juguete. No, no era por aquí. Usa el transmisor para contactar con Quack. Vale. Vamos a ver qué has traído. Ponlo sobre el mostrador y veremos qué es lo que le preocupa tanto a Clayton. Esto no es una nave como en la que empecé yo, pero tuneada. Tiene toda la pinta, sí. De verdad. Qué poco serio. Interesante. Feltrita. Vale, tengo que analizar esto. Puede que tarde un poco. Tú también. Me resultas interesante. Tienes un aire distinto. Será mejor que a ti también te eche un vistazo. Oh, puede ser que esté ciego. Interesante. Muy interesante.
Tienes un montón de ordenadorcitos corriendo en tu interior. Secretos, secretos. Todo el mundo tiene secretitos. Y tú debes de ser uno de los gordos. Llevo mucho tiempo sin ver a uno de los tuyos. Desde que trabajaba para la autoridad en la ciudad. No sabes la suerte que tienes de que la autoridad no te haya encontrado aún. Si la autoridad te atrapa y no tienes nada que necesiten, morirás. Formas parte del viejo mundo, no de su nuevo mundo. Por supuesto, hay gente dispuesta a plantarles cara. Aunque no muchos. Se hacen llamar la resistencia. No es que tenga información privilegiada sobre ellos, pero existen grupúsculos que se oponen a la autoridad. A lo mejor, solo a lo mejor, les resultas útil. Has sobrevivido mucho. Quizás les interese tu capacidad de supervivencia. Pero no vas a durar mucho en un tiroteo contra la autoridad con ese desfibrilador de serie en el pecho. Puedo proporcionarte una mejora, algo que te mantendrá con vida más tiempo. Aunque tú también tendrás que colaborar. Aquí no tengo el material necesario, pero podrás encontrarlo en Ciudad Muerta. Un nombre idílico. Ya me tienen hablado de él. Como verás, el nombre es apropiado. En el centro de la ciudad hay un hospital en el que me enorgullecía trabajar, hasta que la investigación dio un giro siniestro. No vi todo lo que se hacía, pero oí los rumores. Ahora está rodeada de una muralla imponente, repleta de recuerdos de los horrores cometidos allí. Ir y volver no será fácil, pero sin un desfibrilador mejorado, no durarás ni una semana. Yo diría que no tienes otra opción. Vale. El hospital está en el centro de la ciudad. Ve hasta el sótano y busca algo relacionado con el programa ARCA. Allí es donde deberías encontrar esa mejora. Ah, sí, casi se me olvida. Solo se puede entrar en la ciudad por las cloacas del exterior de las murallas. Suerte. ¿Y qué hay del Pedro, lo que te traje? Vete. Encuentra la mejora mientras examino esta muestra tan interesante. Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Chicha. El resto fue terriblemente mundano. Y nada más. ¿Cuánto tiempo llevamos? Cuatro horas y pico. Bueno. Hala, hasta el siguiente.